close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And muy buenas amigos, bienvenidos una vez más a vuestro canal de pesca, Mazuelas Fly Fishing. Ya veis, no paramos amigos, estamos otra vez en el río, en esta ocasión con el compañero Santiago. Buenos días. Y vamos a ver si somos capaces de sacar unas truchas. Hoy nos hemos venido a otro de esos tramos que hacía muchísimo tiempo, yo concretamente creo que son más de 4 años que no vengo por aquí. Y bueno, pues la verdad que lo primero que hemos visto es mucha afluencia de pescadores. Todos ellos nos dicen que la cosa ha bajado mucho, pero bueno... Santiago, ¿tú qué opinas? ¿Alguna se tiene que embobar? Sí, hombre, siempre hay alguna que tiene que picar. Yo creo que sí que tendremos buen día hoy. Bueno, vamos a ver, y si no lo tenemos, lo intentamos. De momento, ya sabéis vosotros, chicos, los que sois asiduos al canal, que cuando uno viene a pescar con Santiago, sí, lo único que no pasa es hambre. Ahí está. Si no se pesca, se come bien. Así que vamos a ver, si pescamos un poco, que el almuerzo está garantizado. Vamos, chavales. En una de esas sacaremos trucha. Primo. ¿Eh? Sí, sí. Allí cubre menos. Ahí está. Hay una chicharrilla, amigos. Es la primera. Agua en la mar. Salada. Mira qué truchina. Oh, no para, chico. Bueno, chicos, el primer llaverito, Santiago. Pues ya hemos librado, Santi. Ya he librado, qué bien. Toma ahí. Así tocó un poco de escama. Sí, que llame a las hermanas. Bueno, amigos, pues de momento el río dice que no. Nos ha picado un par de truchas, una pequeñita, y Santiago una que se la ha colgado, pequeña también. No hemos tenido más, que yo recuerde. Nada, vamos a ver si seguimos pegando unos lances y a ver qué coño pasa. Esperemos que el río despierte, y si no, pues tendremos que intentar cambiar de zona y buscar algún resultado positivo. Ahí la tiene Santiago, en directo, chicos. Venga, Santiago, muy bien. Mira qué bien, vamos a verle. Santiago, tranquilo. No, no, parece buena. No obligues mucho, que vas un poco de aquella forma. Tranquilo, Santiago, caña aquí, a nosotros, caña a nosotros. Ahí quieto, tranquilo que ya se viene. Tranquilo que ya se viene. No tengas prisa. Que son muy peleonas, baja la caña aquí. Tranquilo, no tengas prisa. Tú trabájala ahí. Disfrútala, que a esto has venido. Ahí está. Tiempo que no... ¿Que no pescabas? No tocaba esto, no tengo estas sensaciones. Bueno, pues mira, tranquilito. Si tira mucho la das hilo, no la obligues mucho. Y acabará saliendo con paciencia, no tiene dónde ir. Está en el mejor sitio que la podías clavar. ¿La ves? Yo todavía no la veo. Sí, sí que la he visto. ¿Qué tal es? 30 por ahí sí que tiene. 30 sí que tiene. Joder, pues mira cómo pelea, ¿eh? Bueno, qué maravilla, en vivo y en directo. Tú tranquilo, no tengas prisa por meterla aquí a lo blando, tranquilo. La caña ponla aquí. A eso es, la obligas aquí a entrar. Venga, poquito a poco. Lo llevas muy bien. Ya la tienes cerquita, porque el hilo de color... Ahí está, sí señor. Pues un pez muy guapo. ¡Hala! ¡Chúpate esa, Ramón! ¡Ale! ¡Sí, señor! Venga, a ver, mójate ahí la manina un poco. Vamos a verla aquí, chicos. ¿La veis todos? Mira ahí. A ver. Tío, mira qué talagazo tiene, ¿eh? Sí, tiene ahí un marcado de algún bisón, sí. Nutria o... A ver, enséñamela. Ya nos habían dicho que había nutrias en la zona. Sí. A ver, es que no la veo bien, Santiago. Dale, da la vida, a ver. Ahí está. ¡Qué bonita! Mira, mira el golpe que lleva, luego sea negro ahí, sí. Venga, está la vida, a ver cómo se va. Venga. ¡Ale! ¡Ala! ¡Hasta otra! Bueno, me toca, ¿eh? Sí, sí. Ya. Has pillado la echada buena, pájaro. Ya hemos desvirgado un poco el río. Sí, señor, venga. Vamos a por el siguiente. Venga. ¡Ale! Ya veis, chavales, es hablar con vosotros y ¡pamba! Santiago desvirga. Vamos a ver si seguimos, que poquito a poco esperamos sacar alguna trucha más como esta y pasar un bonito día. Venga, vamos a ello.
Joder, tío, a mí si me dicen que no te va a picar nada en todo esto, con lo bueno que está, no te lo crees. Ahí está, chicos, ahí está. Sí, señor, tenía que estar, joder. Tenía que estar. Venga. Vamos a ver si la boleamos un poco porque se hace fuerte ahí en el agua. Adentro. Mojamos mano. Aunque con la sacadera en el agua, como os digo siempre, está entero empapado. Bueno, se ha soltado ya. Mira, chicos, a ver si os la enseño. Mirad qué bonita. Qué bonita es esta trucha. Venga, vamos a dar la vida. Adiós, amiga. Ni se ha enterado, amiga. Bueno, amigos, ya visteis. Hemos librado una truchilla. Y luego hemos sacado otra, que no sé si saldrá, porque igual lo recorto. Una pequeñina. Otra truchina pequeña que bueno, que picó. Estoy mirando una tabla, no veo nada cebarse, no veo actividad. Santiago está ahí abajo. Y vamos a ver si... si el río despierta y damos con algo. De momento, nada. Venga, vamos al lío. ¿Cómo, eh? Hostias, cuidado, que se va, que se va, que se va, que se va, primo. Pesca aventura, tú. Buah, encima enganchado en el fondo ahí. Me cago en la puta. Encima se ha... encima se ha enganchado en el fondo. Y me hace ir. Ya se jodió esa. No puedo ni tirarla. Cuidado, primo, que va. Está puesta en nada de agua. En nada de agua estaba puesta. A ver si quiere... Mírala, sigue, 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 sigue. Venga, chicos, vamos a ver. Uy, me quedo corto, ¿eh? Es que no puedo cargar mucho más. Ay, 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 ay. Ahí está. Ahí está. Es guapa, ¿eh? Sí, sí. Me voy a cruzar. Voy a cruzar, que está malo aquí. Pues esta era la que estaba ahí comiendo. Una trucha que se ha cebado ahí un par de veces. La hemos visto. Y la hemos clavado. Es guapa, es guapa. La veo ahí. Es un buen pez. ¡Buah, cómo tira! ¡Buah! Joder. Que se me encueva. Ya está. Wow, 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 wow. Digo, ya está enredada, pero no, es que ha cogido la ninfa de arriba. La del codalillo. Es guapa, es guapo. Es un pez bonito, ¿eh? Ostras, más guapo de lo que yo pensaba. Venga, estoy aquí con poco. Ah, no, ha cogido la de abajo. Estoy aquí con poco espacio. Mírala. ¡Vamos que sí! Buena. Pensé que era más pequeña. Mira, 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 qué machazo. Y la ha cogido. Y el morrín ahí. El morrillo. Mira, chicos, qué bonita. Qué macho. Dame una foto, primo. Para la portada. GoPro para vídeo. Bueno, amigos, ¿qué nos cuentas hoy? Venga, vamos a soltar esta trucha. Que estaba ahí comiendo tranquilamente. La hemos visto un par de veces comer. Y bueno, pues espectacular. Esperemos que el primer plano se vea bien. Mira. Muy bonita. Vamos a darle aquí una. Mira. Ahí se va a ir ella solita. Dale. Ah. Bueno, amigos, aquí estamos con Santiago. Hemos logrado clavar esa trucha ahora. Y vamos a seguir yendo para arriba a ver si encontramos alguna postura guapa y que nos dé algo, ¿no? Que se anime, sí, el río. Eso es, ver algo de actividad, porque no. La primera, la única cebada que hemos visto en toda la mañana. Sí, ha sido una ceba además esporádica, ¿eh? Un par de veces ahí. Ha habido suerte que la hemos logrado sacar, pero no es algo con lo que contábamos. Vamos a ver si podemos conseguir algo más. Y bueno, el día es largo y las raciones son escasas. Ahí está, oye. Vamos a uno. Vamos poco a poco. Perdón, 2-1. 1-1 juega en casa él, ¿eh? Venga, vamos a ver. De momento, cero competición, ¿eh? Ahí está. Ya, buen día. Esto, a pasarlo bien, que es a lo que venimos. Venga, vamos, chavales.
Ahí vas a clavar fondo, yo creo. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ese fondo tiene aletas! Me cago en la mar, primo. Sí, señor. Ahí, ahí, la caña ahí, tranquilo. Sí, es normalita. Pero bueno, está bien, ¿eh? Eso de pequeñita, esa... da la medida. Para empatar, nos vale. Bueno, Santiago. A ver... ¿qué me enseñas? Una más. Una más, ¿eh? Una más. Oh, qué bonita. ¡Hala! ¡Hala! A ver. Empata dos. Venga, marcha. Dale. Adiós. Bueno, me toca tirar, ¿eh? Mira que yo pensé que habías tirado tan a la orilla que digo, este clava al fondo. Hay que pasársela bien cerquita de casa. Sí, y desde luego que si no, no salen, ¿eh? No están colocadas y es lo que hay. Bueno, ¿tiro o tiras? Tira, tira. ¿Tiro yo? Venga. Tira, tira. Hay que compartir. Compartir es vivir. Ay, cómo pinchan. Pues cambia los anzuelos, tío, que eso pincha mucho. Bueno, vamos a ver si sacamos una cazuela ahí. Tan abajo tienes que apuntar, ¿sí? Claro. Hombre, yo soy alto, majo. Una pena que no nos castigamos con otra cara. Mira. No lo hemos visto más. Otra vez. No está ahí ni por asomo. Poco a poco, con calma. Ahí está, ahí está. ¡Ay! Buena era, majo. El cormorán Mazuelas. ¿A que se la ha llevado? Ya, ya le he visto ahí como arreado. Sí. Bueno, amigos, así es la pesca, ¿no? Ya visteis, un pez que habíamos visto que se había cebado una o dos veces. La segunda vez le vi la almendra, digo, hostia, es buen pez, Santiago, toma, grábame que me voy a intentar acercar a él. Pues picó, pero se soltó. No siempre está la suerte de nuestro lado, ¿no? Vamos a ver, por lo menos lo clavamos y hemos tenido opción de poder sacarlo, pero no. Vamos a ver si Santiago nos saca por aquí alguna truchilla. Ahí, 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 venga, al loro. Ahí está, qué buena es, dale hilo. Estaba claro, ¿eh? Nada, bueno, no tienes que moverte, la caña a la izquierda. Y ahí, despacín, tranquilo. Cuidado que si ella te va a ganar esa losa que tienes delante tuyo, se va a intentar refugiar ahí. Ahí va, ahí va. ¿Eh? Se ha metido al pozo. Ya te he dicho yo que ahí estaba muy bonito y lo has hecho de maravilla. Cuidado que te va aquí, ¿eh? Venga, ahí. Cañete, venga, que esa ya es tuya. Esa sacadera tienes la red mal puesta. ¡A la cañete! ¡Ole tus huevos! Joder, cómo se lo está pasando, corro. No hay nada. Como venir con guía turístico. Y eso que no conozco la zona, pero estaba claro, ¿eh? Menudo agujero más guapo. A ver, moja la mano ahí un poco... que hoy hace calorcito, alta temperatura, ahí, ahí. Bueno, pues vamos a ver, Santiago, ¿qué me enseñas? La tendrás que levantar bastante porque estamos muy cerca. Levántala a tu cara, porque si no... A ver, quieto. Vamos a ver ese espécimen de trucha. ¡Qué bonita, tío! ¡Qué amarillita, qué espectáculo, Santiago! Vamos a darle vida. Eso es. Dale. A ver, que te vea. Llevo un segundo. A ver si me la aguantas. ¿Tiene ganas de...? Ya no. Tenía ganas de marchar, ¿eh? Qué abuela. Suelta siempre. Siempre que se pueda, ¿no? Eso es. ¿Y cuando se puede? Siempre. Pues ya está, sin excepción. Bueno, amigos, nos volvemos para el coche. El río está bastante cerradete. No se puede acceder nada bien. Y bueno, vista la actividad, vamos a cambiar de zona. Vamos a ver si... si podemos pescar un poquito más antes de almorzar y la pesca nos quiere acompañar. De momento, ya habéis visto lo que va saliendo. Santiago ha trincado tres peces en vivo y en directo, además, muy bien. Y bueno, aquella trucha que vimos que cebó un par de veces, la clavé y se soltó. Pues eso sería lo más grande que hemos tenido hoy, andaría con 45 o 50. No era un pez pequeño, no.
Pero bueno, la pesca es así. Así que nada, ahora nos toca andar. Caminata. Y al coche. Venga, amigos, que viene en tráfico. Chao. Bueno, chicos, pues ya os dije que el que viene con Santiago, que no se le ve, asómate un poco, Santiago. Al revés, ahí. El que viene con Santiago no pasa hambre. Aquí estamos, dale que te pego. Vamos a comer porque no hay actividad de nada. Así que bueno, después Dios dirá si nos atrevemos a echar un ratito en esta aventura, porque igual ahora llenamos la panza y así está. Y caemos relochos. Así que nada, vamos de momento a hacernos un poquito de fogata. Ya veis aquí como el amigo Santiago viene preparado. Y luego ya veremos si hay más o lo dejamos aquí. Venga, dejándonos un poquito. Mirad, mirad. Mirad qué disfrute. Ya. Qué pasada, chavales, ¿eh? ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Santiago! Esta me parece a mí que te la puedes comer cruda. Chicos, Santiago me dijo que las que cogiese ya se las iba a comer crudas. ¿Y aquí qué viene? Yo no digo nada, pero hay un hombre que está deseando que se suelte. ¡Venga! ¡Vete preparando los morritos! Vamos, que ha caído otra, chicos. Sí, señor. Esta se la dedicamos a Santiaguiño, que decía que no, pero era que sí. ¡Jo, qué bien la ha cogido! Decía que no, chicos, pero era que sí. Mirad, qué trucha, qué espectáculo. ¡Hala! Adiós, bonita. Gracias por picarme. ¡Dios! Bueno, chicos, ya habéis visto, una más al marcador. Santiago dijo, la que cojas me la como cruda. Pues venga, vete abriendo la boca porque esa tenía aletas. Vamos a ver si tenemos suerte y cogemos algo más. No tenemos mucho tiempo, así que echamos cuatro varadas y nos marchamos. Venga. Mira las vistas que tienes abajo, como empuje. Jeremy Wade, ahí va. Ahí va. Sí, señor. Vente para acá, Santiago. Venga, chicos, que hemos metido el turbo. Santiaguiño está ya acojonado contra las cuerdas. Que me ha querido echar un pulso. Ven aquí que te la vas a comer. Parece a mí que vas a salir hoy empachado. Buah, cómo tira, tío. No es grande, pero tira. Ahí va, ahí. Que no veas. Después del pancelomo que se ha metido, tío, todavía se tiene que comer dos truchas. Mira qué bonita. ¡Epa! Bueno, amigos, pues esto es lo que ha dado la jornada de hoy. Hemos tenido de todo un poquito. Hemos podido pescar un ratito esta mañana. ¿Te falta el aire o qué? Y no. Hemos podido pescar un ratito esta mañana. Y bueno, pues por la tarde hemos comido. Hemos comido bien, hemos echado cuatro lances. Han salido otro par de truchillas y bueno. Eso es, hemos pasado el día. Nos cuesta un poco. El aire nos falta, como dice Santiago, porque hemos tenido que subir por ahí. Como los jabalíes, sí. Igual. Materia peligrosa. Pero bueno, una vez más estamos aquí. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí viéndolo. Ya sabéis, un like, comentar, suscribiros al canal, lo más importante. En este canal, lo más importante sois vosotros. Y en esta ocasión, la despedida la va a decir Santiago, que os va a decir lo que tenéis que hacer. Hay que suscribirse. Mazolas Fly Fishing. ¡Suscríbete!